en una alianza estratégica entre los tres niveles del Estado, sector productivo y las cooperativas de agua, se inició la desinfección de las calles y avenidas de los 8 distritos del municipio de Montero. Así es, el 33% de los infectados en el departamento de Santa Cruz están aquí en Montero. Por eso, en una decisión conjunta, a través del gobernador Rubén Costa, de nuestro alcalde, de los representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y de la Cooperativa de Agua, vamos a hacer este trabajo que con seguridad va a dar los resultados esperados. El producto seleccionado, definido, es el dicloro de sodio. Tiene una concentración de 60% en cloro que permite, una vez se desinfecte, una vez caiga en la superficie, eliminar el virus. Por su lado, el alcalde Miguel Ángel Hurtado agradeció el apoyo que brinda la gobernación de Santa Cruz, porque son ellos quienes han dispuesto que todo el equipo logístico de maquinaria llegue hasta Montero para fortalecer la lucha contra el coronavirus.